Siempre nos llamaron gigantes. Nuestra vida transcurre en el océano. Nuestro universo es intensamente azul. Dicen que cambiamos el curso del mundo, que nuestra carne alimentó a legiones y ejércitos. Pero mis compañeros y yo seguimos nadando, como siempre lo hicimos, en busca de nuestros destinos, más allá del tiempo. Los problemas para nosotros empiezan cuando nos acercamos a la Tierra, esa frontera que no entendemos. Esta es nuestra historia. Ultimatum. Nunca nos fue fácil pasar por aquí. En esta parte, nuestro océano se hace estrecho y nos obliga a franquear un paso angosto entre dos brazos de tierra muy próximos. Además, en este lugar nos acosan ellas, nuestro peor enemigo. Las orcas permanecen en silencio, quietas, para que no las oigamos. En la oscuridad de Gibraltar nos dejan ver sus manchas blancas cuando les interesa. Nos sacan de nuestro camino, nos llevan hacia la orilla. Llevamos miles de años huyendo de ellas, y aún así, saben cómo engañarnos. Son inteligentes, mamíferos pensantes, y nosotros, solo peces. Si alguno se separa del grupo, está perdido. Ese vientre blanco nos da pavor, y uno de los nuestros pierde el control. Fin de trayecto. Las orcas nos obligan a nadar cerca de tierra, lejos de la seguridad de las profundidades del estrecho. Aquí, sobre la espuma, hay otro mamífero que se dio cuenta de ello hace mucho tiempo. Los otros, los que ponen puertas al mar, los que son capaces de ingenios que no alcanzamos a entender y que nos resultan letales. Ojos enormes que nos persiguen desde la noche de los tiempos y nos colocan al borde de la vida. Siempre nos llamaron gigantes y atunes rojos. Nuestros mayores eran grandes como ballenas, pero hace mucho que no veo a ninguno. Para los otros, somos demasiado valiosos. Hace más de 30.000 años que nos ocurre. Los clanes de neandertales ya devoraban con fruición nuestra carne jugosa y grasa en este lugar. Se escondían en cuevas oscuras, allí arriba.
Los atunes gigantes acceden cada año a través del Estrecho de Gibraltar, pasando entre Europa y África. Vienen desde el Océano Atlántico, donde se han alimentado durante meses, y entran en el mar Mediterráneo para reproducirse. Hordas de miles de peces que ni siquiera comerán durante casi 2 meses. Por eso no pueden ser pescados de forma convencional. No hay en todos los océanos una cantidad tal de biomasa navegando junta al mismo tiempo. La marea roja constituye la migración más descomunal del planeta. Los neandertales sabían que solo existía una forma de hacerse con esa preciada carne: vigilar a las aletas negras. Las orcas, entonces como ahora, entran tras los bancos de atunes rojos con el fin de darles caza. Es tal el pánico que provocan estos cetáceos en los gigantes rojos, que a menudo estos entran literalmente en las playas, varándose en la arena. Y el clan lo sabía. Esta interacción ancestral aún ocurre en los pueblos españoles de Barbate y Zahara. Aquí las orcas tienen un nombre muy antiguo: espartes. Andrés es un pescador que nunca olvidará su encuentro con ellos. Aquí en Andalucía tenemos un refrán, dice: cada vez que te veo se me despega la carne del hueso como los atunes cuando vengan los espartes. O sea, se vuelven locos. Pues aquí siempre, en esta época, acosados por los espartes, los atunes han varado en la costa. Y el que se lo encuentra, el atún, pues ese es el propietario. Entonces, si son 4 o 5 los que lo sacan, pues entre los 4 o 5 reparten la venta del atún. Acorralaron un atún aquí detrás, en la curva que hace la playa con el espigón, y veo por fuera una aleta de una orca que era la que lo tenía acorralado. Yo, cuando vi aquello, yo cogí un pánico. Iba el atún con la cola, estaría cerca de la costa, que iba levantando la arena. Pero miro para afuera y veo la orca. Digo, adiós, si tenemos el esparte por ahí por fuera. Entonces, más grande fue el miedo mío de que, como yo estaba descorrelado, que ella llegara a donde estaba el atún y nos fuera a borcar el bote. Y vimos cómo le dio un bocado la orca al atún y lo partió en 2 pedazos. Formó allí un espumerío de sangre y de espuma del agua. Recién muerto como estaba, la mitad se llevó al fondo y la otra mitad se lo llevó la orca. Hasta hace poco nadie sospechaba que esta relación entre los atunes, los hombres y las orcas pudiera ser tan importante en la historia de la humanidad. En la misma playa de Zahara de los Atunes, el investigador Mario Morcillo ha descubierto algo fascinante. Para demostrarlo, hace un pequeño experimento con sus alumnos. El sonido se amplifica asombrosamente desde la orilla hasta el abrigo rocoso y una cueva que hay encima. Atención. Preparado. Las 2 manos arriba. 2 manos arriba. Las 2 manos. El efecto acústico es similar al descubierto en algunas catedrales. La leche, ¿verdad? El secreto está en la cueva. Lo interesante de todo esto es que desde aquí se comunica con la cueva, y la cueva es la que maneja todo el movimiento de atunes. Lo alucinante es que la cueva es adrede, o sea, que está hecha artificial. Si esto es un punto de orca, y llegan aquí, si se hace un sonido de esa cueva que tiene forma de caracola dentro, ese sonido llega para acá. ¿Puede ser que se llamaran a los animales para que llegaran? Lo que hacen ahora, empujar a los atunes hacia costa. ¿Cómo capturaban los atunes? Una de las hipótesis es que eran ayudas por las orcas y que las orcas las echaban fuera del agua. La cueva de las orcas podría ser además un reloj solar capaz de predecir la llegada de los atunes, con símbolos neolíticos que nos hablan de Aries, el carnero marino, antiguo nombre de las orcas. Cuando el sol se pone, entra la luz,
y hace la forma de la entrada de la cueva y la muesca señala un dibujo. Flechita y cruz, el símbolo de Sagitario. Y a partir de ese día, cada día el sol se va moviendo un poco y va señalando, fijaos, punto a punto, hasta que llega la primavera y señala este, el símbolo de Aries. Lo curioso es que Aries es el nombre que tiene la orca. El mismo símbolo que está pintado en el dorso de los espartes y al que tanto temen los atunes. Y eso corresponde al equinoccio de marzo, que es cuando entra la primavera, que es cuando empiezan a entrar los atunes aquí delante. Así que si estas pinturas, que son neolíticas y deben de tener más de 5.000 años de antigüedad, orientadas a un punto donde la corriente trae los atunes, donde las orcas se colocan, y además en las fechas en que entran, podría llegar a ser un llamador de orcas, avisando siempre que hay atunes aquí delante. Si tú cada vez que ves atunes aquí en la playa, avisas, ellas automáticamente asocian sonido con la playa. Vienen, acorralan, se llevan los suyos, pero echan todos los que pueden fuera. Y hubo una colaboración entre los antiguos y ellas. Y es que no hay que pensarlo, la cueva que llamaban la orca. Los atunes gigantes son los animales que más importancia han tenido en el desarrollo de las civilizaciones mediterráneas. Los fenicios descubrieron su relación con las orcas y posteriormente griegos y romanos lo aprendieron de ellos. Muy cerca de la cueva, junto a un asentamiento fenicio, el Imperio Romano creó esta ciudad con un solo motivo, el atún rojo. Aquí, en Baelo Claudia, estableció una de sus factorías para pescar, tratar y envasar este recurso. En estas piletas eran despiezados y macerados con sal durante 20 días los cuerpos grasos de los hijos del estrecho. Entender la información de las orcas, saber los lugares apropiados para atraparlos, en qué época del año aparecen y cómo almacenarlos, se convirtió en la clave que podía levantar o hundir imperios. Los atunes conservados en sal o aceite dentro de ánforas de barro fueron el combustible que alimentó remeros que movían las naves fenicias, griegas y romanas, incluso a sus ejércitos, constituyendo el gran secreto logístico de la antigüedad. El pueblo que supiera leer en las aletas negras sabría dónde capturar las toneladas de nutritiva carne del Gran Rojo y podría controlar el mundo conocido, el Mare Nostrum. Es una cuestión económica. Hace miles de años, la carencia de proteínas era un grave problema. Cualquier civilización que quisiera alimentar a sus tropas se veía imposibilitada a hacerlo si no conocía cómo conseguir mucha carne en poco tiempo y cómo envasarla. La única manera era interceptando a los gigantes en su migración anual. Y dado que durante estos pasos no comen, solo pueden atraparse conociendo el secreto de las orcas y poniendo trampas de redes en el punto adecuado. La tradición de esperar a los atunes gigantes no se ha perdido en las costas del sur de España. En el mes de mayo, cientos de hombres confían en que este año la marea roja regrese. Son los herederos del secreto de los fenicios, los tripulantes de los barcos con ojos. Llevan todo el invierno trabajando para tenderle una trampa al gigante de acero. Muchos de ellos ni siquiera saben que su éxito está vinculado en gran parte a que las orcas hagan su trabajo. Todo está dispuesto. De lo que ocurra en unas horas, depende el pan de sus familias. Nada puede fallar si los atunes regresan.